Bien, amigos, voy a en este momento hacer el corte de uno de los racimos grandes, uno de los más grandes. Hay otro más, más grande. Pero voy a cortar este y a ver cuánto pesa, digo, por mera curiosidad. A ver si me lo detienen por aquí el teléfono. Traigo ayudante de lujo ahora, a mi dulce madre, que me va a detener el teléfono. Aquí voy a hacer el corte ya de el primer racimo grande. Lo corto con unas tijeras para jardín. A ver cuánto pesa. Está pesadón, ¿eh? A ver, vamos a ver. Es un buen racimo, ¿eh? Sinceramente, un racimo de buen tamaño. El cual en este momento tengo. Vamos a ver cuánto pesa, ¿no? Que tiene una báscula. Es de. Hay que encenderla. Ya se apagó. Que marca los gramos. A ver cuánto le calculan a este gigante racimo de uvas. Chulada. La naturaleza lo que te da. Vamos a ver cuánto pesa. 1 kilo 123 gramos. 1 kilo 116. ¿Qué tal, eh? Chulada de racimo. Pues este es, así pues, uno de los primeros que cortamos a través de esta vid. Ahí está, tiene otros más de buen tamaño. Voy a cortar otro más. Estaba esperando dejarlos un poquito más largos, más tiempo, porque que le dé la fotosíntesis, que se produzca. Pero estos son morados, ya está, no se están poniendo del todo moradas, pero las uvas ya están dulces. Sigan siendo moradas, ¿no? En fin, pues aquí están. Este es el primero que corto. Una chulada de racimo. Muy grande, ¿eh? Por cierto. Pesamos de nueva cuenta. Un solo ya pesó un poco menos, pero. En fin. Es el peso aproximado. 1 kilo 126 gramos. Bueno. Por si gustan, de postre, comerme una rica uva. Orgánica totalmente, ¿eh? Porque este pasto incluso es pues, también con pura tierra, puro humus, agua y las plantas pues también, ¿no? La vid. Ahí los dejo. Kilo 126. Bye.